estrella, la que están viendo en su pantalla, que está preciosa, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener una compañerita así en casa? Pero ¿qué pasa si tenemos un espacio reducido, si vivimos en un departamento, por ejemplo? ¿Podemos tener un animalito así? Y si lo hacemos, ¿cómo podemos hacer que él tenga una buena vida y que nosotros también podamos educarla y podamos darle un entrenamiento adecuado? Vamos a tener un especialista que nos va a hablar del tema para que podamos darle una calidad de vida mejor a nuestras mascotas. Presentar a un especialista, ustedes ya la conocen, nuestra amiga de SICAN, veterinaria. Ella es Constance Stewart y está con nosotros enseñándole algunos trucos y algunas normas básicas de comportamiento a la perrita Estrella. Bienvenida, Constance. Gracias, hola. Cuéntanos un poquito más, ¿cuánto tiempo tiene Estrella? Estrella tiene 8 meses. Ya, es una Golden Retriever, Sí. Y con ella estamos haciendo una obediencia básica. ¿En qué consiste la obediencia básica? Es generalmente enseñarle algunos comandos básicos, como se dice, a Estrella, para que los dueños puedan tener un manejo sobre ella. Ya. ¿Ya? Como un sit, un quieto, un echado, un ven aquí. Estamos enseñando a sentarse para que no nos salte. Ya. Ya, porque el saltado se contrapone al sentado. Por eso tratamos de enseñarle a qué se siente para que no nos esté saltando, que ya es molesto y sobre todo cuando son perros muy grandes que nos pueden botar o a los niños sobre todo. Claro. Y vemos que tienes un clicker en tu mano, sí, también. Sí, un clicker. ¿Cuál es la importancia de usar este aparatito? Esto, sobre todo para las personas que recién están empezando a entrenar, ayuda mucho porque así los tiempos los marcamos justo. O sea, el perro se sienta, hacemos clic y le damos un treats o algo rico que galletitas. Les gusta. Claro, galletitas. Después podemos intercalar también con cariño. Ellos son los dueños, sí. ¿Qué importancia tienen los dueños en el aprendizaje? Porque me imagino que no solamente llevarlos a SICAN y... No, o sea, ellos hacen el 80% del trabajo, yo solo hago el 20%. O sea, yo les enseño cómo trabajar, pero si ellos no lo practican toda la semana y no tienen algo, no son constantes, esto no resulta. Todas las personas que tienen cachorritos en casa. Bueno, que se informen porque hay muchas clases, muchos cursos para cómo educar a tu cachorro, qué cosas debes hacer, cómo enseñarle a hacer pipí, para después tener un perro bueno y que no tengas problemas mayores. Exacto. Para razas grandes, para razas chicas, ¿es el mismo tipo de entrenamiento? Lo mismo. Bien, y mientras yo me quedo jugando acá con Estrella, y si trato de que me haga caso o no me tumba, nos vamos adelante estudio.